Bueno, continuem a veure si ara sí, gràcies a tots els que esteu ahí enviant aquests missatges, dient què passa, què passa, que estan arreglant coses l'Ajuntament pel carrer i ens estan tallant la llum tot el rato i ens la tornen, i ens la tornen a tallar, i ens la tornen a donar, i ens la tornen a tallar, i així anem locos. Ai, bueno, tenim, hem recuperat a la xica de antes. Hola, bona vespre. Hola, la tenim? Hola, buenas tardes. Ay, sí, hola. Sí. Hola, vos dices dos. Disculpa, corazón, pero son cosas ya del ayuntamiento, como dice aquí Susana. Y mira, nos han cortado la luz en la calle general, en toda la avenida, fíjate. No pasa nada. A ver, tenías seis letras. Sí, mi nombre tenía seis letras. Tienes seis letras. Vale, y yo te digo que de los 48 a los 52 has pasado por caminos muy marcados, muy fuertes. Tienes tres personas que están muertas, que te protegen mucho desde arriba espiritualmente. Y voy a barajar las cartas. Te rogaría, por favor, que no me cruces ni brazos ni piernas. Vamos a ver rápidamente. El mundo, la estrella, el juicio, la luna, el sol, te vienen mejorías muy buenas por todo, en tu trabajo y en tu vida general. Te has quitado también gente muy oscura y muy negativa de tu entorno, la torre con el diablo, el colgado. Cuídate la espalda y articulaciones. Te vienen mejorías económicas. Sale la rueda de la fortuna con la justicia y el carro. De aquí a verano te veo firma de papeles, cosas positivas que te entran. Y el mago, a nivel laboral te veo con mejorías muy buenas. Y tienes una fuerza de arriba tremenda. Me marca el cometa con la emperatriz y la papisa. Te he dicho tres personas y son tres, pero hay dos de ellas que son las que más te marcan espiritualmente, ¿eh? Mis padres, posiblemente. Y otra señora también. Te marcan dos mujeres y un hombre. Te dan una fuerza de arriba tremenda. Tienes en la base, tienes el sol, con el juicio y la luna. Has padecido mucho por familia y por todo. Tú eres una mujer que has dado siempre mucho por todo el mundo. La torre, el diablo, la templanza. Es que te entregas a todo el mundo. La muerte con el colgado y la fuerza. Cuídate el tema de espalda y articulaciones. Te cargas mucho también por tu trabajo, por la gente de tu entorno. La rueda de la fortuna con el ermitaño y con la justicia, mejorías económicas. El carro con los enamorados y el sumo sacerdote, firma de papeles y positivos. Y luego el emperador con la emperatriz, es que te veo mejorías muy buenas. Estamos en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. De aquí a final de año, mejorías muy buenas. Pero desconfía de una mujer de pelo recogido, ojos pequeños y que es bastante celosa, no te fíes. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, muchísimas gracias por tu llamada. Disculpa las incidencias que han habido. No es culpa nuestra. Ha sido fallo del ayuntamiento. Insisto, que no se enfaden los del ayuntamiento conmigo. Pero ha sido un muchas corte gracias. General. Muchísimas no gracias por tu nada. Llamada. Un beso. Gracias, gracias por tu atención. Ayer. Un abrazo. Hasta muchas luego. Gracias, adeu. Buena vespre. Da tiempo una segunda. Da tiempo una segunda. Pues sí, sí que dona tiempo a segunda. Porque el mal es que tengo sí... Eso... Lo que ven recupera de antes, dices cridades que estaban ahí cridando. Pues, vale, venga. A per la segon. Bueno, pues, mientras tanto, Juan nos dona una otra oportunidad, una segon crida. Així es que podeu cridar ahí 637, 655, 591. Per favor, no me estalleu més en la llum. No, vamos. Yo ya he pedido a Dios, a Buda, a Los Ángeles y a todo el mundo que no nos corte la luz en el ayuntamiento. Están en el carrer fent coses, ¿eh? Sí, ya lo por la avenida general, es toda la avenida en general. Y es muy larga, por cierto. Bueno, y para una consulta personal, si queréis venir a mi consulta, ya sabéis, 600-649-946. Ese es mi número personal de mi consulta. Y si en ese momento no os puedo atender, me dejáis un WhatsApp o me hacéis la llamada o un WhatsApp mejor y ya os llamo yo y os digo día y hora que os puedo atender. 600-649-946. Recordaos también que, aparte de estar los martes aquí en el programa Vespares en Tú, estoy también los viernes aquí con Susana en su programa. Hola, muy buena vespre. Uy, qué potencia. Hola, buena vespre. Hola, pues así está Juan, número de lletres, si no va a decir el nom, edad y pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me dices tu nombre o si no, el número de letras que tiene tu nombre, por favor? Sí, tiene 7 letras. Sí, ¿y tus años? Mi edad son 59. Vale. Y mi pregunta es la economía. Mira, de los 56 a los 59 has pasado por situaciones muy marcadas, muy fuertes.
sí. Económicas y personales de todo tipo, ¿vale? Sí, sí. Vamos sí. a ver. Fíjate, la papisa con el diablo y el mundo, el colgado. Esa mujer que es muy luchadora, muy todoterreno en el buen sentido de la palabra, que está siempre ahí al pie del cañón. Sí. Te veo mejorías económicas en los enamorados y la emperatriz. Si tienes algún dinero por recibir, viene lento, pero viene también un poco por un sistema un poco burocrático o por ciertos intereses creados de alguien que no quieren que esto salga como tiene que ir, ¿me entiendes? Ya. El loco, el emperador y el mago, mejorías. Te protege mucho. Tienes varias personas, pero veo la estrella, que es una mujer que te da una fuerza tremenda, y es la luna. La luna está ahí sí. contigo, te da una fuerza tremenda. Una mujer de pelo castaño muy fuerte. Sí. Tú tienes un gran parecido a esta señora y está contigo siempre y te protege mucho. Cuando te encuentres muy mal, cógete una foto de ella y pídele que te dé fuerza, luz y energía. Porque lo hará y vale. te protegerá mucho. Te veo mejorías, cariño, muy próximas. Estamos en el mes de abril, mayo, junio, julio. Para julio, si Dios quiere. Y ese dinero que está ahí pendiente, lo recibes, ¿eh? Te entra. Vale. Pues muchas gracias. Muy buena vespera. Buena vespera. Buena vespera. Pues venga, anem a per una otra. Venga, ¿y ya que tenéis a l'altre convidat? Que el tindrem per ahí ya. Que ya enseguida tenéis ganas a l'altre convidat. Una otra y anem ya, que además tiene que estar ya ahí. Sí, pues yo escuchaba pip, 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 pip. Yo escuchaba sí, el pip, pip. Estaba en espera. Estaba en espera. Sí, estaba en espera. Entonces yo creo que está ya a punto de entrar esa llamada. Sí. Y si no, pues tendrán que avisarlo ya, porque ya está ahí el següent convidat. Entramos rápidamente a esta tercera crida. Avui demanem disculpes. Però no està en, les nostres mans el que se'n vaig a la llum i torne. No és culpa nostra, no és culpa nostra. Tiene razón, hola, molt bona vespre. Hola. Hola, pues nada, me da la sensación de que no es valenciana. Aquí tienes, no. aquí no? tienes a Juan, le dices el número de letras de tu nombre o el nombre, la edad y la pregunta. Hola, buenas tardes. Isabel. ¿Isabel o María Isabel? Isabel María. Isabel María. Sí. Vale, ¿y tus años, por favor? 28. ¿Y qué te preocupa? Pues la salud. La salud. Cuídate el tema emocional, la parte tuya de cuello, ¿me entiendes? Lo que son cervicales y cuello, cuídatelo un poquito, cariño. Y el tema sí. de corazón también por tus nervios. Eres una mujer muy sensible, pero muy nerviosa. Sí. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Mira, me marca la justicia, el mundo, el ermitaño, la papisa y el colgado. Cuídate el tema lumbar y cervical, cariño mío. Sí. El diablo también me dice con el colgado que te cuides también un poco el tema femenino, el tema de la menstruación, cuídatelo un poquito porque te voy a bajar un poco duro y fuerte, ¿vale? Vale. La luna me dice, ¿tu mamá vive? Pregunto. ¿Cómo? Tu madre vive, ¿verdad? Sí. Cuídamela, es una mujer muy fuerte, muy luchadora, pero lleva mucho acumulado. Y por no hacer daño a nadie se lo calla todo, ¿me entiendes? Sí. Cuídate los riñones, cariño, es lo que más me marca. Riñones y huesos, articulaciones. Pero vale. a la estrella con el sol, te veo mucha luz y mucha energía. Vale. ¿De acuerdo, corazón? Sí. Un besote muy grande y gracias por tu llamada. Y disculpa, pero ya ha sido cosas de inesperadas del ayuntamiento, que han hecho cortes y están arreglando cosas en la avenida y nos ha tocado a nosotros. Pues muchas gracias, buenas un tardes. Un besote muy grande. Un beso. Juan, muchísimas gracias, muy buena vespera. A ti, por como siempre, hasta el próximo viernes. Y a las amigas y amigos que no han podido llamar en este día a este programa, pues que nos llamen el próximo viernes, si Dios quiere. Ay, si no es. Un besote, y ya sabéis, mi número personal es el 600-649-946. Un besote y gracias.